segunda parte con la afición regresando a la emoción en la bombástica. ¡Qué buena pelota! Se abre de pelo y sale para un tiro de esquina. Muy bien el defensa del despeje. Ha perdido la posición de la pelota. Juega bien, toca. ¡Buen disparo! Con tantas ocasiones que han tenido Marito, es hora que vayan metiendo una. Eso es lo que pensará el entrenador también, ¿no? Hay que ser valiente para marcar de esa manera y la jugada que no termine gol. Se acerca a zona de ataque. Esta parece no. Mesut Özil. Lo apoya bien por el centro. Y el traslado que queda el rival. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Quieren aprovechar el contragolpe. Justo que nunca metió. Era para más y quedó en la nada. Ese pase puede acertar. Se le ha robado el pase. Es Fábregas. ¡Oh! Y se quita la marca. Xavi. Y va a superar a uno en la marca. Es increíble la rapidez. Con la pelota Sergio Busquets. Es Fábregas. Ahí le llega el balón de Chile, pero también le llega la marca. Mesut Özil. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Ahí la pide. Se ha encontrado con la pelota, recibe mucha presión del contrario, pero sale iloso. ¡Tiro libre! Tiro libre con mucha rapidez. Marcelo. Transporta la pelota a zona de ataque. Minutos y como en el patio del colegio, gol gana. Ángel Di María. Todo para meterla. Mira la pierna de Claudio. El árbitro que indica que el partido ha terminado 2-1. ¿Qué te pareció el partido?